Bienvenidos a todos. A través de este medio queremos brindarles un cordial saludo a toda la comunidad educativa del Instituto Adventista Florida. Les damos la bienvenida a todos los alumnos, docentes y familias que se están haciendo presentes en este momento a través de la visualización de este acto solemne. Hoy es un día muy especial porque vamos a recordar a uno de los principales próceres argentinos, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, al celebrar y conmemorar los 250 años de su nacimiento y los 200 años de su fallecimiento. Dados estos acontecimientos y teniendo en cuenta la labor de Manuel Belgrano como creador de nuestro emblema nacional, se declaró este año, el año 2020, como el año belgraniano. Para dar comienzo a este acto solemne, entonaremos juntos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. A continuación, las salas de tercera sección A y B, salas roja y sala celeste, harán un recorrido a través de la historia para recordar la vida de este maravilloso héroe de la patria, Manuel Belgrano. ¿Me acompañan? ¡Qué lindo desfile, mami! ¿Viste qué hermosa es nuestra bandera? Sí, mami. ¿Y quién la creó? ¿La creó? Un hombre valiente y luchador. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba
Manuel Belgrano. ¿Te gustaría conocer más sobre él? Sí, me encantaría. ¿Me ayudas a investigar? Sí, cómo no, busquemos. A los 16 años entró a vivir a España. Allí se graduó de licenciado en filosofía y bachiller en leyes. Se recibió también de abogado y se especializó en economía política. En 1806, Belgrano luchó en las invasiones inglesas. Tras la reconquista de Buenos Aires, lo designaron sargento mayor del regimiento de patricios. En 1810, Belgrano fue nombrado vocal en la primera junta que se reunió en el Cabildo de Buenos Aires. En 1812, Belgrano propuso adoptar una escarapela para que los soldados se distingan a los soldados españoles. Después de que su patria también podría tener un símbolo que la hiciera única, entonces ideó una bandera celeste y blanca. El 27 de febrero se hizo por primera vez la bandera nacional de Argentina, a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario. En 1816 trabajó en el Congreso de Tucumán para declararse independiente. El 25 de julio de 1816, por medio de un decreto del Congreso de Tucumán, se declaró la bandera símbolo nacional para usarse en los ejércitos, buques y fortalezas. Fue pionero en muchos aspectos. Fue el primero de hablar del cuidado medio ambiente, alertando sobre la contaminación de los ríos. Defendió a los campesinos y se preocupó para que le enseñaran el arte de cultivar la tierra y la necesidad de cuidar los suelos. Ayudó a fundar un periódico y trabajó como periodista para difundir sus ideas renovadoras. Promovió la educación popular y ganó dinero para la construcción de 4 escuelas. Propuso que la mujer tuviera la posibilidad de estudiar para así educar mejor de las futuras generaciones. El 20 de junio de 1820 falleció Manuel Belgrano en Buenos Aires. Desde entonces recordar como un gran soldado y gran pensador, sobre todo como el creador de nuestra bandera. ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Noé! ¿Viste qué hermosa
a la parte de sala de 5? Sí, estaban hermosos caracterizados. Hicieron una gran reseña de la vida de Belgrano. Hablando de Belgrano, ¿en qué fecha estamos? Es sí, es el día del acto. ¡Ay, amiga! ¿No te acordás? Hoy nuestros peques, como vos decís, prometen levantar la bandera. Es un día muy importante para ellos. Sí, realmente, qué emoción. ¿Y con qué ansias esperaban este momento? Es un año diferente, pero muy significativo para los alumnos del cuarto. Prometer lealtad asume un compromiso. Sí, realza los valores de argentinidad, de identidad y acrecienta el amor a la patria. Reafirma los valores como el respeto y la solidaridad. Y no solo con palabras, sino con hechos. Sonia, la secretaria de nuestra institución, presenta a los alumnos de cuarto año. Buenos días a toda la comunidad educativa. La promesa a la bandera representa un momento muy significativo en la vida de todo alumno de cuarto de escuela primaria. Están en una edad donde ya comprenden lo que significa prometer y saben que lo que van a hacer es algo muy importante para ellos, para sus familias y para la patria. Y también emocionante, ya que ellos entienden que prometer a la bandera representa un compromiso de lealtad, de solidaridad y de entrega hacia nuestra querida nación argentina. Recordemos que hasta antes de llegar hasta este momento, desde que comenzaron su educación formal, transitaron por el nivel inicial y el primer ciclo del nivel primario. Y al pasar por todos los cursos, cada uno de los maestros les transmitieron la importancia del estandarte patrio, sus orígenes, su significado y sobre todo el amor que debemos tener hacia nuestra enseña patria. Para ellos, los niños de cuarto año, este año, el acto del Día de la Bandera será distinto, no solamente porque participarán de un acto virtual, sino también porque públicamente harán un compromiso sagrado no a un paño, sino a una nación, la nación argentina. Este momento será inolvidable. Seguramente los niños sentirán un poco de nervios, pero también seguramente estarán muy alegres de poder realizar esta promesa con responsabilidad. Ahora sí, les presento a los alumnos de cuarto A y cuarto B de la educación primaria de la Escuela Bernardino Rivadavia del Instituto Adventista Florida. Cuarto año del Instituto Adventista Florida. La bandera nacional es la única que representa al Estado argentino. Representa a nuestra nación, creada por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812 en el Pago de los Arroyos, lo que hoy conocemos como la ciudad de Rosario. El propósito de identidad de Belgrano permitió que se gestara un eslabón más en el camino de esa patria naciente, con ideas de libertad y de independencia. La bandera argentina representa nuestra tierra, nuestros mares, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros llanos y montañas. Simboliza el esfuerzo y el sueño de los argentinos. Simboliza nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro presente, el de conquistar el conocimiento en forma diaria que nos va a permitir construir la democracia que nos dignifica. Y el futuro,
el de las sucesivas generaciones de argentinos. Hoy, queridos alumnos, junto a tu familia, junto a tus amigos, profesores y compañeros, y Dios como testigo, procederemos a la promesa. ¿Prometes defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia, estudiando con firme voluntad, comprometiéndote a ser un ciudadano libre y justo, aceptando a cada uno en forma solidaria, en sus diferencias, aquel que transite por nuestro suelo argentino? Y aún más, ¿te comprometes a respetar los valores permanentes e irrenunciables? Alumnos, ¿lo prometen? ¡Sí, lo prometo! ¿Alumnos de cuarto B lo prometen? ¡Sí, lo prometo! Chicos, qué hermoso y único momento acabamos de compartir, ¿no? Han prometido cuidar y respetar con todas sus fuerzas nuestra amada bandera argentina, mientras flamee lo alto de este cielo bendito y en cada lugar donde esté presente. Nunca te olvides que por sobre ese cielo está nuestro amado Padre Celestial. Él guía, bendice y protege los destinos de nuestro país, de la misma forma que si vos se lo permitís, puede guiar y bendecir también tu vida. Queridas familias, luego de la promesa a la bandera nacional, roguemos juntos a Dios para que permanezcamos en comunión con Él y entre nosotros, que el amor, la paz, el trabajo, la salud, la buena voluntad y el respeto nos mantenga unidos y preparándonos cada día para ser mejores ciudadanos de esta tierra, de este suelo bendito, mejores ejemplos también de nuestros estudiantes, mientras nos preparamos para ser ciudadanos de esa patria celestial que va a ser inmensamente feliz. Vivido nuestros queridos niños de cuarto año de la escuela primaria. Un momento histórico, sin lugar a duda, para ellos, para su familia, para sus docentes y para todos los que los hemos estado acompañando. Hoy estamos recordando y destacando a un prócer, al general Manuel Belgrano, en el año de su bicentenario. Fue pionero en muchos aspectos. Fue el primero en hablar del cuidado del medio ambiente. Promovió la educación popular. También fue el primero en promover la educación para las mujeres en sus tres niveles. Algunos historiadores dejaron registrado que Manuel Belgrano fue un hombre de principios, un hombre cristiano. Creía en la segunda venida de Cristo Jesús, al igual que todos nosotros.
Hoy queremos invitarlo para que podamos permanecer fieles a los principios que harán que cada uno de nosotros pueda heredar la patria celestial. Que Dios bendiga a cada niño de nuestra institución, que Dios bendiga cada familia. Para concluir este acto, te quiero invitar a vos, que estás allí, a inclinar tu rostro y vamos a orar. Oremos. Querido y buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Dios por este hermoso acto. Gracias Padre porque hoy alumnos del cuarto año pudieron prometer fidelidad a nuestra querida bandera, a nuestro querido país. Te quiero pedir Señor de que cada día los puedas fortalecer para ser buenos ciudadanos, pero por sobre todo para ser buenos ciudadanos del reino de los cielos. Quiero pedirte que tú los puedas bendecir, que tú puedas bendecir a sus familias y que por sobre todas las cosas pronto te podamos ver en las nubes de los cielos regresar por nosotros. Buen Dios, gracias por todas tus bendiciones, gracias por todo este acto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.